Buenas tardes. Una vez más los saludo esperando se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la sesión en vivo relativa a los cursos extracurriculares y catálogos de perfiles para el proceso de admisión en educación básica y media superior del ciclo escolar 2022-2023. Hoy nos acompaña el licenciado Julio Lizarraga Andrade, director general de admisión, la licenciada Vanessa Gutiérrez Hernández y el licenciado Darío Fávila Sánchez, adscritos a la Dirección General de Admisión de estos ICAM. Y bueno, pues ahora le cedo la palabra al licenciado Julio Lizarraga. Muchas gracias, Alicia. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente aquí en este Facebook Live, organizado por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En esta ocasión estará a cargo de esta sesión Vanessa y Darío, servidores públicos que forman parte del equipo de admisión. Y a mí me gustaría solamente comentarles, y antes de que inicie la presentación, ya de todos los puntos que les interesan a ustedes saber sobre estos dos temas, tanto en educación básica como en educación media superior, es que les quiero comentar que desde noviembre del año pasado, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros estuvo trabajando de manera muy cercana y de manera coordinada con las Direcciones Generales de Educación Superior para el Magisterio, que es la de DGESUM, con la Universidad Pedagógica Nacional y con los Centros de Actualización para el Magisterio, para que estas instancias, conforme a las atribuciones que tienen cada una de ellas, validaran los cursos extracurriculares para integrar el catálogo que se publicó en días pasados en la página de la Unidad del Sistema. A solicitud de estas tres instancias y de acuerdo al trabajo que hemos venido realizando, nos han hecho algunas series de peticiones de alguna actualización de este catálogo en beneficio de los participantes del proceso de admisión en educación básica para el ciclo escolar 2022-2023. Por lo que les pedimos que estén atentos, estén al pendiente de las publicaciones que llevamos a cabo y de la actualización de este catálogo para que puedan verificar los documentos que tienen ustedes y que puedan presentar en el registro y verificación documental. Sería todo lo que yo les quería comentar. Ahora dejo la palabra a Alicia para que continúe con la sesión y ya puedan participar mis compañeros Vanessa y Darío. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, licenciado Julio Elizarraraz. Y bueno, pues ahora cedo la palabra a la licenciada Vanessa para que continúe con esta sesión. Gracias, Alicia. Buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto que se hayan conectado a esta sesión en vivo que organizó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en la cual abordaremos específicamente los temas relativos a los cursos extracurriculares de educación básica, así como los perfiles profesionales de educación básica y de media superior. Como ya todos ustedes saben, la USICAM está emprendiendo una serie de acciones de comunicación para que todos ustedes cuenten con información oficial, confiable y oportuna, que les permita transitar de una mejor manera esos procesos conforme lo establece la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. A continuación, les proyectaremos una presentación que contiene información importante respecto de estos requisitos y elementos multifactoriales, tanto de educación básica como de educación media superior. Le cedo la palabra a mi compañera Vanessa para que les brinde la información relativa a los cursos extracurriculares y perfiles académicos del proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2022-2023. Muchas gracias, Darío. Entonces, comenzaremos con la información relativa a educación básica. Como todos ustedes saben, los cursos extracurriculares se refieren a los procesos de capacitación y actualización vinculados al nivel, servicio o materia educativa en el que participan los aspirantes. Estos cursos extracurriculares son considerados como un elemento multifactorial
con una ponderación máxima de 15 puntos sobre un esquema de 100, al acreditar 200 horas como máximo. Los cursos extracurriculares válidos para este proceso se encuentran publicados en la página electrónica de la unidad del sistema. Ustedes los van a poder encontrar en el apartado de convocatorias, seleccionan la palabra admisión y posteriormente educación básica. Ahí ustedes podrán ver que se encuentra publicada una versión en PDF y también tenemos una versión en Excel. Esta última versión les va a permitir a ustedes realizar una búsqueda más ágil de algún curso extracurricular. Asimismo, y como lo comentó hace un momento el licenciado Julio, este catálogo publicado se integra por los cursos autorizados por la DGSUM, la UPN y el CAMP. Esto es porque son las instancias que cuentan con las atribuciones específicas para validar estos cursos. Ello considerando lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que corresponde al Estado en la rectoría de la educación. Por otra parte, hay que considerar que estos cursos extracurriculares deberán tener una vigencia no mayor a 3 años a la fecha de publicación de la convocatoria, es decir, del 14 de febrero de 2019 en adelante. Para la acreditación de estos cursos, ustedes como personas participantes podrán mostrar en el registro de verificación documental la constancia que acredite este curso. Estas constancias deberán contener los siguientes elementos: el nombre de la persona participante, el nombre del curso extracurricular, el número de horas, que deberá ser mínimo de 20, el nombre de la instancia que impartió el curso, la fecha de emisión, así como los logotipos, sellos y firmas originales, o en su caso las firmas electrónicas o códigos de verificación QR. La siguiente, por favor. Ok, con relación a los perfiles profesionales, áreas del conocimiento, como todos ustedes saben, el 14 de febrero se publicaron las convocatorias del proceso de admisión en educación básica. Y estas convocatorias establecen que uno de los requisitos de participación es acreditar los estudios de licenciatura. Asimismo, cubrir el perfil afín al área de conocimiento del nivel, servicio o materia educativa al que se aspira. Para cada uno de estos, se determinan las áreas del conocimiento que son afines y a partir de estas áreas del conocimiento, las personas participantes, de acuerdo con su perfil académico, puede conocer para qué nivel, servicio o materia educativa puede participar. Finalmente, comentarles que cada autoridad educativa determina las áreas de conocimiento que son afines a los diferentes niveles, servicios o materias educativas que se brindan en su entidad federativa. Este catálogo de perfiles profesionales se encuentra publicado en las páginas oficiales de las autoridades educativas de las entidades federativas, así como en el portal electrónico de la unidad del sistema. De la misma forma que los catálogos de cursos extracurriculares se encuentran en el apartado de convocatorias. Ustedes ahí los podrán consultar. Esta sería la información que corresponde a educación básica y le cedería la palabra a mi compañero Darío para que nos hable acerca de lo referente a admisión en educación media superior. Muchas gracias, Vane. Bueno, lo que a mí respecta, yo les hablaré acerca del proceso de admisión a educación media superior, en específico de los cursos extracurriculares y de la capacitación didáctica y pedagógica, que son elementos multifactoriales, así como de los perfiles académicos, que es un requisito de participación. Respecto a los cursos extracurriculares, esos refieren a los procesos de capacitación y actualización que ayudan en el proceso educativo del campo disciplinar, módulo, disciplina, taller, laboratorio o actividad artística, cultural o deportiva al que aspira. Bueno, voy a comentar que esto le voy a nombrar a partir de aquí en adelante tipo de valoración. Este elemento multifactorial tendrá una ponderación máxima de 10 puntos sobre un esquema de 100. Es decir, se tienen que acreditar 400 horas como máximo para que se puedan cubrir los 10 puntos. Asimismo, la vigencia debe de ser no mayor a 4 años
a la fecha de la publicación de la convocatoria. Del 14 de febrero de 2018 en adelante serán válidas las convocatorias. En la página de la USICAM, en el apartado de convocatorias, proceso 2022-2023, admisión en educación media superior, se encuentran los catálogos de cursos extracurriculares y de capacitación didáctica y pedagógica, que ahorita hablaremos de él. Estos son catálogos referenciales, ya que fueron integrados con información validada por los subsistemas de educación media superior y organismos descentralizados en el registro del proceso de admisión anterior. Siguiente, por favor. Nos regresamos a capacitación didáctica y pedagógica. Respecto a la capacitación didáctica y pedagógica, esas son acciones de formación orientadas al conocimiento del modelo educativo y de las características de la educación media superior, así como de sus estudiantes, de la planeación e implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del conocimiento, desarrollo, fortalecimiento y reflexión de la práctica docente. De la misma manera que el elemento multifactorial anterior de cursos extracurriculares tendrá una ponderación máxima de 10 puntos sobre un esquema de 100. Asimismo, para poderse acreditar, se requieren de 400 horas como máximo. La vigencia también debe de ser no mayor a 4 años a la fecha de la publicación de la convocatoria, es decir, del 14 de febrero del 2018 en adelante. Es importante mencionar esta información que les voy a decir. Este elemento multifactorial podrá acreditarse con una especialidad, maestría o doctorado, afín a las áreas de conocimiento de educación, ciencias de la educación, pedagogía, competencias docentes en educación media superior u otra que sea afín a la enseñanza de la disciplina, módulo, taller, laboratorio o actividad artística, cultural o deportiva para la que se aspira. Siguiente, por favor. ¿Qué características deben de contener las constancias de estos cursos extracurriculares y de la capacitación didáctica y pedagógica? Bueno, estos cursos pueden ser cursos, talleres, diplomados o seminarios, ¿sí? Debe de tener el nombre de la persona participante, el nombre del curso extracurricular o de la capacitación didáctica y pedagógica, contar con un mínimo de 20 horas, tener el nombre de la instancia que imparte el curso, la fecha de emisión, que esta es muy importante para determinar la vigencia, los logotipos, sellos y firmas originales, o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación QR. Para el caso de que la capacitación didáctica se acredite con un posgrado, se deberá mostrar en el proceso del registro, en la etapa del registro, el título y la cédula profesional del grado obtenido, de su especialidad, de su maestría o su doctorado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los perfiles académicos, que es un requisito de participación. Como bien saben, para participar en el proceso de admisión al media superior, se requiere acreditar los estudios de licenciatura. Y podrán participar de acuerdo a la disciplina, módulo, taller, laboratorio, actividad artística, cultural o deportiva a la que aspira, con este perfil que sea afín, el de su licenciatura. Ahora, es muy importante considerar que los perfiles profesionales a cubrir por las personas participantes son determinados por cada subsistema de educación media superior u organismo descentralizado. También estos se encuentran publicados en la página de cada autoridad educativa, de cada subsistema media superior u organismo descentralizado, así como en lo correspondiente a la unidad del sistema. Ahora bien, si vas a participar en el proceso de admisión en educación media superior de este ciclo 2022-2023, tú como aspirante deberás revisar que tu perfil, o sea, tu licenciatura, sea afín para alguna disciplina, módulo, taller, laboratorio o actividad artística, cultural o deportiva para la que determines en que puedes participar. Bien,
Esta sería toda la información respecto a los perfiles académicos, los cursos extracurriculares y la capacitación didáctica y pedagógica para el proceso de admisión a educación media superior. Entonces, a continuación, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. A continuación, vamos a leer algunas preguntas que fueron recurrentes en la publicación de redes sociales que realizó la Unidad del Sistema. La primera pregunta es de Ángeles Azueta y ella nos dice: disculpen, el seminario Desafíos de la Profesión Docente en las Culturas Digitales le pusieron en el listado de admisión un valor de 20 horas cuando en mi constancia sale con 40 horas. ¿Podrían hacer esa corrección para que salga con las 40 horas que realmente son? Gracias. Bien, Ángeles. Bien, los cursos extracurriculares válidos son los que se encuentran publicados en la página de la USICAM. La información de los catálogos nacionales de cursos extracurriculares se integró con información revisada y validada por la Dirección General de Educación Superior del Magisterio de GESUM, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio, como bien lo informó el Director General de Admisión, el licenciado Julio Lizarraras. Gracias. La siguiente pregunta nos la hace Héctor Miguel y él dice: hola, ¿tendrán validez los cursos llamados encuentros y seminarios de universidades como las que ofrecen la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas? Son cursos de más de 40 horas, pero las constancias no especifican las horas que dura el curso. Bien, Héctor Miguel, mira, los cursos extracurriculares válidos que serán aceptados en el registro y verificación documental son los que se encuentran publicados en la página de la USICAM. La siguiente pregunta nos la hace Yeli López. Ella dice: ya llamé a los CAM y escuelas normales que ustedes pusieron en el catálogo de cursos y todos están cerrados porque se ofertaron el año pasado. ¿Acaso no se les avisó en tiempo y forma a estas instituciones que tendrían demanda en cursos para los aspirantes a admisión? Otra cosa, ¿las horas de los cursos que ustedes pusieron en el catálogo no corresponden a los cursos? Dicen que ustedes están en un error con la información. ¿Acaso no hubo una planeación y gestión previa con las instituciones? Bien, Jelly. La información de los catálogos nacionales, reitero, de cursos extracurriculares se integró con información revisada y validada por la Dirección General de Educación Superior del Magisterio, por la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio a nivel nacional. La siguiente pregunta es de Wendy Excel y ella nos dice: hay algunos cursos que se repiten en el catálogo de cursos extracurriculares y de capacitación didáctica y pedagógica. Si tenemos nuestras constancias de participación, ¿nos lo harán válido en ambos criterios o solo será para uno? Bien, Wendy. En los catálogos de estos cursos extracurriculares y de capacitación didáctica y pedagógica son catálogos referenciales, ya que estos fueron validados por los diferentes subsistemas de educación media superior y organismos descentralizados en el pasado proceso de registro de admisión. Solo serán válidas para un elemento multifactorial, ya sea como curso extracurricular o como capacitación didáctica y pedagógica. Esto será determinado por el responsable de registro y la autoridad educativa del subsistema en el que participes. Gracias. La siguiente pregunta es de Mayra Ávila y ella nos dice: ¿es posible aún realizar los cursos extracurriculares? Bien, Mayra. Aquí deberás consultar con las instituciones que los imparten si dentro de este periodo se encuentran ofertados para su realización o bien deberás considerar también que en el momento del registro debes mostrar las constancias de haberlos acreditado. Entonces, es decir, si tienes el tiempo de aquí al momento del registro y si puedes realizarlo siempre y cuando se encuentre ofertado por las diferentes instituciones, en el momento del registro lo podrás acreditar. La siguiente pregunta es de Laura Gea y ella dice: algunos de los cursos extracurriculares que aparecen en su lista de cursos válidos para el proceso de admisión en educación media superior son de Capacítate para trabajo de la Fundación Carlos Slim, pero las constancias que se generan cuando uno hace el curso
En esa plataforma no contiene número de horas, ni firmas, ni sellos, solo un número de folio. ¿Así harán válidas las constancias? Ok, qué bien está esa pregunta, Laura. Mira, las constancias de los cursos extracurriculares para que sean aceptadas en el registro deberán contener los elementos establecidos en el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación media superior que corresponde al ciclo escolar 2022-2023. Y bien, deben contener las constancias, como ya se expuso en la presentación, el nombre del participante, nombre del curso, número de horas, nombre de la institución que lo impartió, los logotipos, sellos y firmas originales y en su caso firmas electrónicas o códigos QR. Entonces, deben de contener todos estos elementos para que en la mesa del registro sean aceptadas. Gracias. La siguiente pregunta es de Flora Magón. USICAM publicó una lista de cursos extracurriculares, cursos de la UNAM que ya pasaron hace 2 años y ahora no están vigentes. ¿Cómo vamos a hacer si los cursos validados por la USICAM no están vigentes y por lo tanto no nos podemos inscribir? ¿Podemos tomar otros cursos de formación docente de la UNAM aunque no estén en la lista de USICAM? Bien, Flora. Inferimos que te refieres al proceso de educación media superior. Ahora bien, si cuentas con cursos extracurriculares y de capacitación didáctica y pedagógica realizados en una institución pública o particular con reconocimiento de validez oficial de estudios de educación media superior o superior y que no se encuentren en los catálogos nacionales publicados en la página de la USICAM, entonces podrás presentar en el registro ante la autoridad educativa las constancias de acreditación para su revisión y en su caso, si cumple con todos los elementos, su registro. Es muy importante que consideres la vigencia y los elementos que deben contener estas constancias. Gracias. Y la última pregunta es de César y él nos dice, aborden el tema de perfiles de maestrías afines a educación en admisión educación básica. Bien, César. Para poder participar en los procesos de admisión en educación básica, como requisito de participación se requiere acreditar los estudios del nivel licenciatura. Con eso es con lo que puedes participar. Esas serían las preguntas que fueron recurrentes en las publicaciones de la unidad del sistema y le devolvemos la palabra a nuestra compañera Alicia. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo en este en vivo que hemos estado recopilando. Y la primera es de Azucena López, que dice, ¿se pueden presentar constancias de otros estados? Por ejemplo, si participo en el Estado de México, ¿puedo presentar constancia de la normal de Oaxaca? Claro, pueden presentar las constancias siempre y cuando se encuentren publicadas en la página de la USICAM, en el catálogo publicado de los cursos extracurriculares de la página de la USICAM. Como ya se mencionó en un inicio, estos catálogos van a tener una actualización. Miroslava Romero pone, mi pregunta es, tengo cursos de aprendizajes claves validados con constancias validadas por la SEP, ¿me sirven como cursos extracurriculares para admisión? Bueno, supongo que se refieren a educación básica. Aquí le pedimos que revise el catálogo, que se va a estar actualizando. Este catálogo se encuentra en los cursos extracurriculares validados por la DGESUM, la UPN y la CAMP. Y los CAM. Estos cursos son los válidos y son los que se van a ser acreditados en las mesas de registro. Araceli Elizabeth pone, otros cursos los están vendiendo en más de 1,000 pesos cada uno cuando se suponía que iban a ser gratuitos. Bien, bueno, esas situaciones sí están fuera de nuestro contexto. Nosotros solamente se validan, bueno, validan la DGESUM, la OPM y CAM, los cursos extracurriculares y estos fueron subidos en un catálogo nacional. Entonces, esta parte nosotros no tenemos injerencia al respecto. Ya esto es responsabilidad de las diferentes instancias. Flor Lagunas
Pregunta, ¿y los cursos se pueden tomar en cuenta de hace un año? Bueno, hay que revisar los elementos, ¿no? La vigencia de los cursos se establece que para educación básica es de 3 años y para los de educación media superior son de 4 años. Tenemos más de CFLC. ¿Y a dónde hay que dirigirse para inscribirse a esos cursos y no perder ese puntaje? Bien, pues tendrá que recurrir a las escuelas normales adscritas a la Dirección General de Educación Superior y del Magisterio, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio. Ellos son los que ofertan estos cursos y seguramente tienen en sus páginas electrónicas información relativa a los cursos que ofertan, o también tienen números telefónicos y podrán contactarlos para poder verificar si existe ahorita alguna oferta sobre estos cursos. De hecho, hay muchísimas preguntas de eso. También dicen, ¿en dónde podemos realizar los cursos? Es lo mismo, estuve buscando en las páginas de las instituciones autorizadas y no hay cursos disponibles hasta el momento. Bueno, esta es la información que nosotros tenemos. Integramos los cursos que se hayan ofertado de 3 años para acá. Nos lo facilitan las instituciones responsables, la DGESUM, la UPN y CAM. Algunos ya no son vigentes, bueno, algunos ya no se están ofertando porque ya se ofertaron y se brindaron en los 3 años anteriores, pero algunos sí seguramente se encuentran vigentes, solamente hay que estarle buscando, ¿no? Lore Jiménez pone, respecto a cursos extracurriculares, tengo algunos cursos, pero resulta que la lista publicada el 14 de febrero ya aparecen otros. ¿Cómo se supone que vamos a saber cuáles realizar si publican la lista hasta ahora? Bueno, como comentó en un inicio el licenciado Julio Lizarraraz, se están realizando algunas actualizaciones de estos catálogos y estos los está realizando las instituciones que tienen las atribuciones, y previo al registro se tendrá esta información de manera ya integrada. Viri Loredo pone, yo quisiera saber si debemos tomar todos los cursos que nos dice en la convocatoria o en su defecto uno de ellos. Bueno, ya es responsabilidad de cada aspirante determinar cuáles son los cursos que requiere, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para realizar un mejor proceso. Entonces, lo que sí tiene que realizar es, para poder cubrir la totalidad del elemento multifactorial, para educación básica se requieren 200 horas, acreditar con 200 horas, y para media superior 400 horas. Entonces ya es responsabilidad de cada aspirante el desarrollar los diferentes cursos. Ok, nuevamente Beal Cosmetic pone, ¿en dónde o cómo podemos acceder a los cursos? ¿Serán gratuitos o no? Y es de nivel básico. Bien, esa información tendrán que investigarla con las escuelas normales adscritas a la DGESUM, con la Universidad Pedagógica Nacional y con los Centros de Actualización del Magisterio. Pues Sandra DGZ Cardoso pregunta prácticamente lo mismo, ¿dónde puedo tomar cursos? ¿Qué pasa con los que no somos normalistas ni estudiamos UPN? Bueno, en esta situación de que no somos normalistas ni estudiamos UPN ni CAM, ahora sí que tendrán que hacer una investigación para ver cuáles son los cursos que se ofertan y cuál es el perfil para los aspirantes que pueden tomar esos cursos. Ok, y Víctor Ábalos pregunta, ¿las constancias de CONAFE de secundaria las tomarán en cuenta como experiencia docente? Bien, esa información, esa pregunta, pues realmente no es de este tema, pero si se encuentra establecido en los acuerdos y en la convocatoria,
Y si esta constancia es como experiencia docente, me parece que ya el licenciado Julio Lizarrarás en alguna sesión comentó acerca de las constancias de CONAFE. Y si es de experiencia docente, tendrá que revisar los acuerdos y la convocatoria para ver si esta se va a considerar. Bueno, pues esas son todas las preguntas que recabamos de esta sesión. Obviamente muchas son repetidas y pues nosotros las juntamos. Y pues le agradezco, licenciado Darío, por contestarlas. También a la licenciada Vanessa. Y les quiero recordar que todas las sesiones en vivo que ha realizado LUCICAM se encuentran disponibles en nuestro Facebook y canal de YouTube. Y pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.